Nos están llegando los informes. Hay cerca de 100 concentraciones como estas en la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país. Nos llegan fotos de Salta, de Catamarca, del sur, de Córdoba. Es decir, acá ha habido una movilización nacional de repudio a este tremendo y brutal tarifazo. El gobierno tiene que entender que tiene que retroceder. Hay hasta un fallo de la Justicia Federal de La Plata que plantea que es nulo lo que ha hecho. Tiene que llamar a audiencias públicas, como marca la ley, antes de aumentar. ¿Qué tienen que esconder? Que no quieren llamar a audiencias públicas y presentar los papeles con las estructuras de costos, la ganancia empresaria. ¿Por qué no quieren presentar el plan de inversiones? Tal vez porque no hay ninguno. O sea, acá estamos ante un verdadero papelón del gobierno, porque la gente no puede retroceder a la edad media y tener que optar entre comer o tener luz o gas. Acá tiene que entender que son derechos elementales, el derecho a poder calefaccionarse, a poder tener agua, a tener los servicios mínimos, y por lo tanto lo tiene que garantizar. Y lo que hay que discutir es la ganancia empresaria. Acá estamos como estamos, desabastecidos de energía por las privatizaciones, porque las empresas se quedaron y en vez de reinvertir para que haya cada vez más energía, se llevaron la plata y no invirtieron un peso. A esas empresas es a las que se les quiere beneficiar con estos aumentos. Hay que discutir todo, se tiene que ir a Aranguren. No puede ser que tengamos un funcionario que es accionista de Shell, que es proveedora de energía. Es ridículo. El presidente de Energas, que es el que tiene que controlar a Metrogas, era el presidente de Metrogas en enero de este año. O sea, está claro que los funcionarios defienden los intereses de las empresas, no los de la gente. Por eso es esta reacción popular y por eso vamos a seguir peleando hasta que den marcha atrás completa con esto. ¿Vos crees que esto ha sido pergeñado desde ya un comienzo en este nuevo gobierno? ¿Fue todo estudiado? Porque habíamos visto una campaña de no conflicto, de no discusión, de globos de por medio. Y ahora estamos viendo hasta discursos que justifican hasta un 400% límite, por ejemplo, en el gas. ¿Esto ya estaba preparado para vos y se está dando los resultados de esta política neoliberal? ¿O cómo lo estás viendo según tu análisis? No, acá está claro que el gobierno tenía un plan desde el inicio, que era sacarle los impuestos a los sectores más concentrados de la economía, le sacó las retenciones hasta las mega mineras, que ni lo pedían porque pagaban una cosa irrisoria, y descargar eso que dejó de financiarse vía el Estado sobre la gente. Era un plan. Lo que no pensó que iba a haber una reacción popular como la que está viendo. Se creyó que es un monarca, que porque lo votaron puede hacer lo que quiere y que la gente lo va a aceptar. Y acá la gente le está dando una demostración de democracia. La gente, incluso votantes del macrismo, están en las calles repudiando lo que se ha hecho. Gente que los ha votado está reclamando que dé un paso al costado a Aranguren. Gente que los ha votado se hace filas de cuadras y cuadras para firmar los petitorios que estamos nosotros haciendo firmar en todo el país. Por eso la justicia se pronunció. Por eso hasta la Corte ha dicho que hay que volver todo y hacer las audiencias públicas. Entonces, el gobierno tiene que reflexionar, si no se va a un estallido social, porque la gente no puede pagar estas tarifas.